Miles de barriles de whisky fueron destruidas cuando una sección de una bodega colapsó en una destilería en el corazón nacional del bourbon en Kentucky, Estados Unidos. La bodega dañada en la destilería Barton 1792 en Bardstown contenía unas 18.000 barricas y, al parecer, la mitad de estas se dañaron, explicó el propietario de la destilería. Video, here is another look from the sky as thousands of bourbon barrels are involved in a collapse at a Barton 1792 facility in Bardstown. DTIL HTTPS 3fofzof, speak.twitter.com barra tu 3tlscc wkyt kit 22 de junio de 2018 ahora valoramos cuántas barricas impactadas podemos recuperar, dijo Amy Presque, vocera de Sasserac, una compañía de licores afincada en Luisiana. Una mezcla de varios productos destilados de varias épocas era almacenada en esa bodega, la causa del colapso no se ha determinado, pero nadie resultó herido, dijo Presque. Podrían pasar días o semanas antes de que la compañía valore los daños totales de la bodega, construida en la década de 1940. En este momento, no sabemos qué marcas Bartón 1792 o clientes serán afectados, agregó, el colapso no afectará las operaciones normales de la destilería. Se espera que el sábado abra para visitas y retom las operaciones normales el lunes, dijo Presque en un comunicado. Alars Portion of a Bourbon Barrel Storey. Facility at Barton 1792 Distillery in Barstown Collapsed Friday, according to the company. Read more here. HTTPS 2.2 barra barra t.co barra 2bx824 arroba eraduliderpic.twitter.com barra tuyu16 tuk alex arroba alex foto 22 de junio de 2018 La destilería comenzó su cierre normal de temporada para reparaciones y mantenimiento rutinario la semana pasada, dijo. El colapso no afectará la producción de Bourbon una vez que concluya el cierre de verano de la destilería, agregó. La bodega está cerca de un canal de agua y los funcionarios revisan si el whisky no se vertió en él. Las primeras pruebas de agua no mostraron signos de contaminación, dijo el director de control de emergencias del condado de Nelson, Joe Prewitt. La estructura tiene un sótano de 3,6 metros para contener los derrames, agregó el Bourbon de Kentucky goza de un auge que incluye la expansión de centros de producción, más bodegas de almacenamiento y nuevos centros turísticos. Las destilerías de Kentucky tienen más de 6,6 millones de barricas añejando, según la Asociación de Destilerías de Kentucky. Te puede interesar, colombianos consumieron más whisky en 2016, informa estudio con información de APFJMME.